Estado de Colima. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, acompañada por titulares de los poderes legislativo y judicial, autoridades de los tres niveles de gobierno y personalidades invitadas, dio el banderazo de arranque a la ampliación de 4 a 6 carriles en la autopista Colima-Manzanillo tramo La Salada, obra que implica una inversión superior a 4.970 millones de pesos. En todo este corredor logístico hemos impulsado obras de capitales públicos y privados, como es el caso de esta ampliación, por más de 15.000 millones de pesos. Hoy celebramos no solo el inicio de una obra fundamental para nuestra infraestructura carretera, sino para este gran plan transformador denominado Corredor Logístico Carretero del Estado de Colima. Este proyecto, que es el resultado de un arduo trabajo en equipo, donde cada uno de nosotros ha aportado su conocimiento, su dedicación y el compromiso, desde la planificación hasta este momento en que iniciamos los trabajos, y segura estoy que hasta el término de los mismos. Hemos contado siempre y seguiremos contando con el apoyo incondicional de todas las áreas del gobierno federal e iniciativa privada, así como de las autoridades locales involucradas, sabiendo que la visión transformadora de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno, quien desde el día 1 ha impulsado este proyecto ante instancias federales, rendirá frutos en beneficio de las y los colimenses que a diario transitan por esta autopista, así como todo el turismo y el comercio local, nacional e internacional que sale y llega al puerto de Manzanillo. Estoy convencida que la modernización de esta autopista no solo impulsará el desarrollo económico y social de nuestra entidad, sino que mejorará la conectividad y la movilidad en la región centro-occidente del país. Cada metro de esta obra representa un paso hacia un futuro más próspero y seguro para todas y todos, pero también significa atender una constante petición de las y los colimenses, hacer algo por el tramo de La Salada, para evitar en la medida de lo posible el riesgo de los accidentes. La autopista Colima-Armería es una vía crucial de 43.1 kilómetros que conecta la capital del estado con el municipio de Armería. Actualmente presenta 4 carriles y requiere mejoras en su trazo, incluyendo la corrección de curvas en algunos tramos. La proyección de ampliación a 6 carriles busca asegurar una infraestructura continua y de alta capacidad en el estado. Este proyecto de ampliación responde a una necesidad vital de mejorar la movilidad de una de las arterias principales del estado, donde transitan diariamente cientos de personas, familias y transportistas que impulsan el comercio y la economía, tanto regional como nacional. Siguiente. La asignación del proyecto fue mediante adjudicación directa a través de licitación nacional de un contrato de asignación público-privada estatal en la modalidad autofinanciable para la prestación del servicio de disponibilidad del proyecto carretero Modernización de la Autopista Colima-Armería, que además incluye su diseño así como el otorgamiento de la concesión por 30 años para su rehabilitación, ampliación de 4 a 6 carriles, explotación, operación, conservación y mantenimiento. Para nadie es un secreto que el puerto de Manzanillo es la principal fortaleza y oportunidad económica que tenemos como estado. Por mucho tiempo, lo que ha sucedido ahí, en el puerto de Manzanillo, ha sucedido con las autoridades, sin las autoridades o a pesar de las autoridades. El gran crecimiento de Manzanillo está impulsado por una posición geográfica privilegiada que le permite a este puerto ser la puerta de entrada y salida principal para el comercio de Asia con el este de Estados Unidos y con todos los mercados intermedios que pueda haber en esta ruta logística. Y en ese sentido, cuando decimos que si tenemos el puerto más importante del país, merecemos las mejores carreteras, no solo tiene que ver con que queremos impulsar la infraestructura carretera para así impulsar la productividad y la competitividad de nuestro puerto y de las rutas logísticas que por él pasan, y así seguir impulsando el crecimiento y desarrollo económico, que vaya que es algo que estamos haciendo, pues en todo este corredor logístico hemos impulsado obras de capitales públicos y también privados, como es el caso de esta ampliación, por más de 15.000 millones de pesos. Cuando decimos que si tenemos el puerto más grande, merecemos las mejores carreteras, estamos diciendo que no tenemos como colimenses por qué sufrir o padecer todos los costos o las externalidades negativas de todo el comercio internacional, de todas las rutas logísticas que pasan por aquí.
Municipalidad Talpa de Allende. Banquetas, machuelo y barandal de protección en el puente de la calle Ramón Corona. Estado de San Luis Potosí. Rehabilitación del camino Buenavista El Quelita. Voy a seguir viniendo porque vamos a seguir haciendo más carreteras. ¿Les gustó su carretera? ¿Quieren más o no quieren más? Díganse, amigos de Guadalajara, yo voy a seguir viniendo porque faltan muchas obras. Y vamos a regresar a hacer más obras en Guadalajara. Dios los bendiga. ¡Que viva Guadalajara! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva el altiplano! ¡Gracias, Dios los bendiga! Estado de Veracruz. Pavimento hidráulico del camino hacia la exhacienda de Santa Ana. Sí. Estamos inaugurando una obra más acá en el municipio de Puente Nacional para sumarle al récord de obras. Esta calle tiene la intención de promover el turismo a un lugar histórico, la exhacienda Manga de Clavo, o también conocida como exhacienda de Santa Ana. Desde aquí se controlaba el paso en la época colonial hacia la capital, empezando por Veracruz, cuando los barcos españoles desembocaban todo el cargamento hacia el interior del país, tenían que pasar por el puente del Rey, que está aquí en Puente Nacional, puente antiquísimo, y es muy importante recordar esta historia desde acá, desde Puente Nacional, que lleva su nombre al municipio precisamente debido a ese puente. Y ahí, a un ladito al frente, está esta exhacienda, y era muy importante darle una digna entrada. Por eso estamos acá, y junto con el alcalde, los compañeros de la CIOP, vamos a inaugurarla a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ahí está. Queda. Otra más. Municipalidad de Teocuitatlán. Supervisión a la calle Álvaro Obregón. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en la calle Álvaro Obregón, aquí en la cabecera municipal. Pues mostrándoles la otra calle que estamos ya casi terminando, finalizándola. Por este año, esta es la última calle que vamos a hacer ahorita, por ahorita. Ya primeramente Dios entrando el año, vamos a ir viendo en dónde más nos vamos a ir brincando a seguir trabajando. Hay mucho trabajo, hay muchas calles pues muy dañadas, entonces pues vamos a ir mirando dónde hay más prioridad, más necesidad en algunas, y pues así lo vamos a ir haciendo, ayudándoles a todos, poco a poco, pero vamos a seguir trabajando. Que les quede claro que lo que queríamos nosotros es chambear para todos, y pues se lo estamos demostrando, ¿sale?
Entonces, hay cualquier cosa, ustedes vamos a seguir manteniendo al tanto conforme vayamos avanzando con los proyectos y las calles aquí en la cabecera y en las rancherías. Pues ahí estamos, cualquier cosa, estamos a la orden, en presidencia, ahí los esperamos. Tengan la confianza de acercarse, ya saben que nos gusta escucharlos y ver por dónde darle inicio a las cosas, ¿sale? Que tengan muy buenos días y ahí estamos a la orden. Gracias. Estado de Hidalgo. Libramiento a Tlahuelilpan sin número, la ranchería Tlahuelilpan. Para informarle que esta obra se va a iniciar, están conformados los comités de obra y el comité de Contraloría Social. Ya hay más de 3,000 comités de Contraloría Social formados, cada uno integrado por 5 elementos. Esto hacen 3 por 5, 15,000 ciudadanos que nos ayudan a vigilar la obra pública y ellos son una muestra de ellos. Y este es lo que le quería informar. No podemos hacer ahorita una prueba, va a iniciar los trabajos, pero ya le estamos haciendo desconocimiento que la forma de que se comuniquen con nosotros en caso de alguna situación es el 800 Honesto. Tenemos un buzón en cada una de las presidencias municipales, un buzón negro especialmente para Contraloría Social. Tenemos un código QR que a través del teléfono se escanea aquí y automáticamente sale el cuestionario para las quejas y denuncias que se pudieran presentar en el desarrollo de la obra. Les hemos entregado una guía ciudadana de obra pública para que nos ayuden a llevar el seguimiento de esta obra pública. Bueno, no es grato informarles, como bien lo menciona el secretario, el inicio de estos trabajos, los cuales está un monto de inversión por 8,113,000 pesos, con una meta de 320 metros lineales, con un ancho de 12 metros aproximadamente, en promedio, varía de todo lo que tenemos en la línea. Y pues bueno, se hace un corte en caja de 50 centímetros con una compactación de terreno natural de 20 centímetros, una subrasante con 30 centímetros de espesor, asimismo una base hidráulica y bueno, después se aplica el concreto MR45 de alta resistencia por el tipo de tránsito que va a pasar por aquí. Y bueno, todo esto para beneficiar a 8,498 habitantes. Bueno, esto es un promedio, obviamente son más por el tránsito que todo esto maneja. Y pues bueno,